Ante la denuncia de una madre de familia, nos dimos a la tarea de buscar al director de la prepa 4, Pablo Neruda. Sí, que realmente la dirección de la escuela no está cobrando absolutamente un solo peso. Efectivamente van a utilizar algunos materiales en su participación del 105 aniversario de la Revolución Mexicana y evidentemente, como todos los años, como en todas las escuelas, se requiere de algunos materiales, de algunos insumos que tienen algún costo. Entiendo que ya dialogaron con el padre de familia, el maestro Serafín, que de manera muy responsable nos ha apoyado sin costo alguno, en sus servicios incluso, pero que nosotros como institución tenemos que reconocerle su trabajo, el tiempo que le ha dedicado a la institución, a nuestros jóvenes, pero eso es una situación muy independiente. ¿Qué quiero decir? Que si es que los jóvenes han llegado a requerir de algún material para su participación, pues sin duda es algo que van a utilizar ellos. Y por parte de la institución, en caso de acordar con el consejo un apoyo para él, pues sería una cuestión independiente que no corresponde a los padres de familia. Lo que sí es una realidad es de que en muchos de los casos ha habido jóvenes alumnos que no han participado, no van a participar y aún así les han pedido dinero a los padres. Otros que fuera de las cantidades que han acordado para la adquisición del material, las han incrementado y han sorprendido a los mismos padres de familia. Entonces yo creo que aquí lo correcto es que el padre de familia venga, acuda, dialoguemos, porque no siempre los jóvenes se conducen con toda la honestidad. Y en ese orden de ideas, bueno, pues no vamos a hablar de una generalidad, porque no van a desfilar todos los alumnos. De 550 alumnos de primer año van a desfilar un promedio de 150. Entonces, seguramente muchos de los que incluso han presentado alguna inconformidad, estoy convencido que no van a participar. ¿Y por qué no van a participar cuando se trata de un evento que es obligatorio? Bueno, porque también hay una serie de maestros que están en contra de la institución, están y tratan de velar por sus propios intereses y bueno, hacen toda una corriente opositora. Eso para ellos, poner piedras, creen que es hacer política y lo lamentamos porque pasan a golpear a los jóvenes. Sin embargo, estamos convencidos de que no es quizás la inconformidad como la han manifestado, requiere de alguna atención, de algún diálogo y estamos dispuestos a aclararlo. Pero no, la escuela no está cobrando un solo peso en ese sentido. ¿Por qué no se usó el servicio de los maestros de educación física para este fin? El maestro de educación física está apoyando también, pero creemos que si hay padres de familia que gustan de sumarse, de innovar, de aportar, estamos abiertos a eso. El maestro de educación física no está excluido, también está participando. Entonces, yo creo que así sea el maestro de educación física, quien sea, para poder participar se necesita de alguna inversión. Estas son las declaraciones de las autoridades de la prepa que desmienten la denuncia de esta señora.